¡Es buenísimo! Anirudh, abogado, educado en Londres, espera pasar el resto de su vida con Saudamini, su amor de la infancia. Bondita, hija de una viuda desamparada, es obligada a casarse con un hombre de 60 años. ¡Detengan la boda! Para salvar a Bondita, se casa con ella. ¿Cómo te casas con una niña de la que no sabes nada? Los sueños de Saudamini se verán destrozados. Por los siguientes 8 años, no podremos vernos, Bondita. Ni teléfonos, ni cartas. Tras su regreso, Anirudh no podrá verla nunca más con los mismos ojos. ¿Qué hago cuando todos mis pensamientos están contigo? Niña viuda. Suegra, Alia ya fue a buscar tu jarabe para la tos. Buen trabajo, Nafisa. Lo siento mucho. Revisa el bolso de la dama. ¡Esto es robado! ¡Nafisa! ¡Nafisa! Zen, la policía acaba de arrestarme. ¿Sabes por qué, baby? Porque tu sobrina cree que todo lo mío es suyo. He tenido que tolerar a esa mujer hasta hoy. En tan solo un segundo, me arruinaron. ¡Zen! No estás en tus cabales. Cuando entres en razón, comprenderás que mi decisión fue la correcta. Papá, yo te diré, pero a nuestros queridos invitados les divertirá saber quién es la mujer que acaba de llegar. Damas y caballeros, buenas noches. Hoy es mi banquete. Hoy celebraremos mi matrimonio con la nuera del señor Usman. Lamento que ella se demorara. Eso no me importa. Lo que importa es por qué, señores. Llegó tarde porque en una tienda la atraparon robándose algo. Estaba robando. ¡Cállate, Zen!
Si de verdad la amara, ahora mismo tuviera tatuado en mi mano que mi esposa robó. ¡Cierra la boca, Zen! Yo no hice nada malo. Yo no robé nada. No lo hice. Cuéntenos, oficial, lo que hizo. Los de seguridad tuvieron que detenerla porque había un reloj robado en su bolso. ¿Oíste? Es la mujer que tú elegiste, ¿no? ¿Cómo viviré con ella, papá? ¿Cómo? ¿Ustedes están de acuerdo con su decisión? ¡Hablen! ¿Lo ves? Nadie habla. Alia, ¿qué sucedió? Tío, yo no robé nada. No sé cómo eso fue a parar a mi bolso. ¿Cómo que no sabes? Fuiste al salón con Nafisa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacías en esa tienda? Tía, yo fui a la tienda a buscar su jarabe. ¿Por qué? No te lo pedí, yo sí lo hice. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué, Alia? ¿Por qué lo hiciste? Tío, créeme. Yo no me robé nada. Fuiste al salón con Nafisa, ¿no es así? ¿Dónde está? No lo sé. La vi salir del salón de belleza. Usman, tu teléfono. ¿Sí, suegra? Nafisa, ¿dónde estás? En el centro comercial. Es que no puedo encontrar a Alia. De hecho, recorrí varias veces el centro comercial y no la encuentro. También salí a buscarla. Vuelve, cuñada. Ella regresó. Los policías la trajeron. Sí, Nafisa. Ven a casa ahora. Sí, suegra. Ya podemos irnos a casa. ¿Y bien? ¿Aún crees que es la mejor chica para tu hijo? ¡Qué gran esposa! ¡Qué gran nuera!
Se acabó tu mentira. Con este robo demuestras, Alia, ¿por qué quisiste casarte conmigo? Me traías la toalla, me dabas jugo y me hablabas de mi religión. Si tanto te importo, haz algo por mí. ¿Quieres? ¡Divórciate! Zen. En serio, papá, libérame de esa mujer. Libérame ahora. Quiero el di... Zen. ¿Zen? Fahad, Zen. Llévelo a Zen. Su habitación. Hola, mi Bondorama Lover, Don José para anunciar finalmente la tienda de Mundodrama, mdcapricho.com. Igual en nuestro canal en YouTube, en Mundodrama, vas a conseguir el enlace a la tienda en el banner. 20K. Inspector, luego hablaré con usted. Está bien, señor. Vamos. Lamento mucho lo que pasó esta noche. Yo les pido a todos que, por favor, se retiren. Thank you.
ahora mismo tuviera tatuado en mi mano que mi esposa robó. ¿Aún crees que es la mejor chica para tu hijo? ¿Cómo viviré con ella? Si tanto te importo, haz algo por mí. Divórciate. En serio, papá. Libérame de esa mujer. Libérame ahora. El Sagrado Corán será tu guía en momentos difíciles, cuando vengan las adversidades. El matrimonio no basta con decir acepto. Ese es el comienzo de todo, hija. Las responsabilidades no terminan cuando aceptas. Apenas comienzan. Debes trabajar en la relación. Exige devoción cada día, cada mes, cada año. Pero mamá, la responsabilidad de mantener una relación es solo de la mujer. Ella siempre debe obedecer. No, cariño. Obedecer es esclavitud. No es una relación. Una relación es una asociación.
deben trabajar juntos. Claro, la chica debe tener un poco más de cuidado, hija, porque vivirá con otra familia. Incluso con el más mínimo error, desprestigiará a sus sueños. Pero obedecer no es la solución. Mamá, ¿cómo lidias con tu esposo? ¿Hay un manual? ¿O un libro que te ayude a resolverlo todo? ¡Calla, tonta! Cada matrimonio tiene un libro que solo pueden escribir aquellos que están en esa relación. Debes evaluar, Alia, lo bueno y lo malo de tu esposo para poder decidir cómo quieres que sea tu propia historia. Tú misma debes abrir ese libro, hija, y escribir tu propia historia. Tengas dulces sueños en Abdul. Desde mañana, escribiré la historia de los dos. Tu esposa, Alia Sen Abdul. Desde mañana, escribiré la historia de los dos. Tu esposa, Alia Sen Abdullah. Sí, señor Mehta. Uthman y yo lo lamentamos mucho. Sentimos mucho todo lo que sucedió. No, claro que no. Sí, claro. Uthman y yo iremos a hablar con usted en persona. Muchas gracias. Cielos. Vino gente muy importante. Todos presenciaron esto. Da igual lo que digamos. Es evidente que hoy nos humillaron. Ojalá que esto no llegue a la prensa. Yo aún no puedo creer que Alia haya hecho... Se embebe alcohol. Tú ya lo sabías. Bueno, él no me dijo nada. Ya sabes cómo son los jóvenes de hoy en día. Lo envié a Londres a estudiar. No a que aprendiera a beber. Siempre hablaba, ¿no? Sí, hablaba con él. Pero nunca mencionó nada de eso. No tenía motivos para preguntarle. Siempre pensé que conocía muy bien a Sen Sureya. Ahora siento que es un desconocido para mí. Sen tampoco sabía que un día estaría tan desesperado. Si Sen bebió alcohol, es lo que menos importa. Lo importante es saber por qué lo hizo. ¿Acaso... estaba tan desesperado que empezó a beber? Cayó tantas cosas solo por ser un buen hijo. Sufrió mucho y eso lo asfixiaba. Y además, Alia...
Es increíble que fuera capaz de hacer algo tan terrible. La sobrina de Usman Abdullah. ¿Cómo es posible que sea una ladrona? Alia no es una ladrona, cariño. Estoy seguro de que ella no lo hizo. Pues yo no lo dije, Usman. La policía la atrapó con el objeto robado. Pero tú no quieres creerle a nadie más. Solo le crees a Alia. Pero piénsalo bien, Usman. Míralo de este modo. Cuando la gente está bajo los efectos del alcohol, dice la verdad. ¿Por qué? Porque quiero que duerma conmigo esta noche. ¿Ah, sí? ¿Eso por qué? Porque hace tiempo que no hay romance. Por eso, Nafisa, puedes guardar tu romance para otro día. Porque según el acuerdo, esta semana Fahad se queda aquí. Escucha, cuando tomo una decisión, la mantengo. Por eso, tú misma me darás a Fahad esta noche. ¿Y por qué haría eso? ¿Sabes, cariño? No lo hagas por ti. A veces debes sacrificarte por tu hermana. ¿De qué hablas? Mira esto. Querida. Si mi suegro ve este video, irá rápido a la comisaría y salvará a Alia. Sabes perfectamente que la policía arrestará a tu hermano, ¿verdad? Nafisa, ¿tú aquí? ¿Está todo bien? Yo la llamé Fahad. Vete a dormir a su habitación. Pero hoy dormía aquí, ¿no? No estoy de humor. Vete a su habitación. Shazia, ¿estás bien? Quiero decir, tu salud. ¡Que te vayas, dije! ¡Lárgate, vamos! ¡Ya voy, vamos, ya voy! ¡Fuera! Oye, Usman, pensé que... Usman, amor. ¿Estás bebiendo? Sureya, quiero el divorcio. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Usman? Tú me dijiste que cuando estamos ebrios, decimos la verdad. Hace tiempo que quería decirlo, pero hoy pude hacerlo porque bebí. ¿Tú en serio quieres el divorcio? Estás muy ebrio, Usman. Cielos. Pero si esto... Esto es solo gaseosa.
En nuestra religión, dicen que aquellos que beben no hacen lo correcto y mienten. Así que lo que dijo Zen no es verdad. Él es mi hijo. Y sé muy bien lo que está pensando. Te lo prometo, Zuriya. Haré que Zen se comporte. Lo prometo. Buenas noches. Y yo te prometo que un día Zen hablará. Pedirá el divorcio sobrio. Y yo te recordaré este día, Guzmán. 20K. Desde que era muy pequeño, Alia. Salam aleikum. Aleikum salam, Alia. Sé que nadie en esta casa lo conoce mejor que yo. Zen no es malo. Es muy noble. Sé muy bien que ahora no creerás lo que te digo. Pero cuando Zen se dé cuenta de que tú eres buena, él te amará profundamente. Eso puedes darlo por hecho. Yo ya tomé una decisión, señora Chan. Solo le pido a Alá que me cuide y me bendiga. Yo sé que él se encargará de probar mi inocencia. Me ayudará a salir de esta, porque él me ama. Yo sé, Alia, que no hiciste nada malo. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué fuiste a comprar la medicina? Porque mi tía me dijo que la comprara. ¿Cómo? Pero si tenemos muchos frascos en el gabinete de la cocina. ¿Sabes, cariño? La medicina de la señora la traen de Alemania. No sé por qué te pidió que le trajeras más. Otra cosa. Antes de ir al salón, por favor, compra mi jarabe especial para la tos. ¿Puedes hacer eso por mí? Se me ocurre algo. ¿Podrías ir a comprar el jarabe? Alia,
¿Qué pasó? Bueno... Cerró. Bus mantiene ocupada la habitación de arriba, así que... te llevaré a otro lugar. Uno perfecto para ti. Yo no cerré la habitación. A mí me consta que Zen no fue quien lo cerró. Pero tía, me dijiste que saliera. Sí, exacto. Que fueras al anexo, que está afuera. Tío, la comida tenía piedras. Es la misma comida. ¿Qué pasa, Annie? Nada. Soy nueva aquí, ¿no? Creo que me tomará un poco de tiempo entender todo. Te enviaré té. Muchas gracias. Sureya, quiero el divorcio. En nuestra religión, dicen que aquellos que beben no hacen lo correcto y mienten. Te lo prometo, Sureya. Haré que se comporte. Oiga, suegra, ¿por qué cocina tan temprano? Zen se sentirá mejor de la resaca si come esto. ¿Ah, sí? Suegra, ¿dónde está su medicina? Voy. Debe cuidarse. El jarabe no está ahí. Está aquí. Lo siento, tía. Tuve que dejar su medicina en la tienda. Me sentía tan mal porque yo no pude traerla. Pero cuando vi que en la cocina habían tantos frascos de su jarabe, me sentí aliviada, tía. Tiene tantos frascos que no tiene que comprar por un año.
día, soy nueva aquí. No conozco las reglas ni las costumbres de esta casa. Pero poco a poco, comienzo a aprenderlas. Le prometo que cuando aprenda todo, tía, no podrán quejarse de mí. Le juro que no repetiré los mismos errores. Voy a cambiar, tía. Totalmente. Lo prometo. Respuesta increíble. Si se atreve a contestarle así, ¿quién sabe qué le hará hacer? Mejor me voy. Ya dormiste. ¿Qué? Ya dormiste. Despierta, Sen Abdullah.